¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brandon Olmedo y bienvenidos a Colección Worldwide. Pues bueno, como lo leyeron en el título del video, vamos a ver la colección de los Hot Wheels de Tokio 2020. Pero pues antes de empezar, vamos con el intro, así que pues vamos a ella. Pues bueno, ya como lo vimos en el intro, aquí tenemos este paquete de 10 de Hot Wheels, pero también salieron en versión básica. Primero vamos a ver los básicos, y es que esta serie consiste en 10, y pues como lo dice su nombre, son conmemorativos a pues Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos, que recordemos que se hicieron este año. Aquí tenemos este, el primero en su versión normal, que aquí viene por ejemplo en azul y es de surf, que es una nueva disciplina que se metió a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces utilizaron el surf stop, aquí vemos que dice Olympic Games Tokio 2020 y es el 1 de 10. Aquí nos aparece pues la banderita de los Juegos Olímpicos, aquí mero. Entonces está muy bonito este carro en forma de una tabla de surfs y olas, y este es el 1 de 10. También está, yo no tengo el 2, que es el Toyota, es una Toyota Tundra, pero la vamos a ver aquí en el paquete de 10. Este es el 3 de 10 y este es el Fast Felion. Este Fast Felion es en color verde, está bonito y representa a atletismo. Aquí de hecho podemos ver en el carro que dice Athletics, miren, espérenme, déjenme que se enfoque. Ahí viene un carro, bueno, una persona corriendo, dice Tokio 2020 y Athletics. Y también el de Surf Shop, me parece que viene Surfing, pero en la tabla, miren, no se alcanza a ver. Ahí atrasito, ahí se alcanza a ver Surfing en la tabla blanca, entonces... Todos los carros traen ese detalle que dicen a qué disciplina pertenecen. Por ejemplo, este es el 4 de 10, es el Mountain Mauler y es en color verde. Y aquí nos viene Sport Climbing, que es pues escalar. Miren, ahí dejen que enfoque y ahí viene Tokio 2020 Sport Climbing. Entonces aquí está y tenemos el High Beam. Hay carros que salieron en dos colores, uno de ellos es la Toyota Tundra, que salió, bueno, los dos colores, uno era en color al representativo y el otro era en blanco. No todos salieron así, solo algunos, que de hecho son cuatro. Una de ellas es la Toyota Tundra, que no la tengo en blanco, pero sí la tengo en el paquete de 10 aquí en su color como vino. Pero bueno, aquí está este High Beam, aquí lo podemos ver, uno es rosa y otro es blanco, ahí está, pero tienen los mismos detalles. Por ejemplo, este es de gimnasia artística y en el rosa podemos ver que ahí dice gimnasia artística, bueno, Artistic Gymnastic Tokio 2020, y en este pues viene lo mismo, solo que al contrario, este es blanco y tiene detalles en rosa, ¿no? Aquí está, este es el 5 de 10. El 6 de 10 es este del skate, que también se metió a los Juegos Olímpicos como una nueva disciplina. Se llama Skate Groom Este carro, como lo mencionamos, es el 6 de 10. Y por la parte de la tabla, igual viene Tokio 2020 y skateboarding. Mira, hasta atrás viene skateboarding y pues su dibujito. Entonces está bonito este detalle y es en color morado. En séptimo lugar está el Sky Dome. Este no salió en dos colores, este es único color en morado. Y vemos que pertenece al básquetbol, ahí se alcanza a ver, miren, ahí básquetbol, trae a la persona aventando el balón a la canasta, entonces está muy bonito. Otro que también tuvo un segundo color es este Toyota 2000 GT. Yo lo tengo en su versión blanca, pero está en su versión vino. Cabe mencionar que solo hay dos Toyotas en esta colección. Los demás son de Hot Wheels, son diseños de Hot Wheels. Y realmente no encontré por qué eran Toyotas, pero yo quiero suponer que es porque Toyota es patrocinador de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues supongo que esa es la razón. Y aquí está este en color blanco, que también viene a color, pero en el paquete de 10 que vamos a ver ahorita. Y por último nos encontramos el 9 de 10, no tengo el 10 de 10 en paquete normal, pero es el Velocita. Este también salió en dos colores, aquí está, en un azul y en blanco. Vamos a ver primero el azul para que lo vean bien. Este pertenece a natación, ahí se alcanza a ver, miren, Swimming, Tokio 2020 y trae al vato nadando. Entonces está bonito y al igual que este blanco, que este trae detalles un poquito más claros, pero también dice Swimming. Ahí están, son 2, 4, 6, 8, son 10 carros que tengo. Que son en la línea básica, podría decirse. Y aquí nos encontramos con este paquete de Tokio 2020. Está muy bonito. No sé si lo sacaron solo para coleccionistas,
porque salió muy escaso. Están en algunas tiendas físicas como Walmart o Chedraui, pero no todos... no todos salieron. Y en Amazon se agotó muy rápido. También estuvo en Juguetivici Collectors, que es la página de Juguetivici, en la página de Juguetivici, pero para coleccionistas. Entonces yo lo compré en Mercado Libre, me salió a precio normal y tenía envío gratis porque pues era vendido por Hot Wheels, ¿no? No sé si al momento que vean este video va a haber, porque ya quedaban muy pocos en existencia. Pero bueno, aquí están, vienen los 10. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este que tenemos marcado, recordemos que normalmente en los empaques de Hot Wheels vienen alguna decoración exclusiva, especial. Y en este caso nos trae el Treasure Hunt. Aquí podemos ver la flamita. Miren, ahí está la flamita, el Treasure Hunt, que es el 10. Aquí vienen todos, el Toyota Tundra, como lo mencioné, que es el que me faltaba. Y este salió en dos colores, como lo mencionamos, el vino y el blanco. Y pues este paquete únicamente trae los colores normales. Por ejemplo, el High Beam, que es este de aquí abajito, lo tenemos en blanco, y aquí solo viene en rosa, que también lo tenemos pues en rosa de este lado, ¿no? Entonces está muy bonito. Aquí viene pues la bandera, el logo de Tokio 2020. Tokio 2020 por acá. Y acá atrás nos trae toda la colección junto con los juegos de las 32ª Olimpiada. Entonces está muy bonito este paquete. Pero no nos vamos sin antes ir a las tomas. Así que pues vamos a ellas. Pues bueno, ya que vimos las tomas, espero que este video les haya gustado. Todavía continuamos con los Juegos Olímpicos, queda una semanita y pues a México no le ha ido bien. Nada más lleva dos medallas hasta ahorita, que es miércoles. Ustedes lo van a ver el viernes como siempre. Entonces pues esperemos que México entregue más medallas. Pero pues como lo mencioné, espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana con otro video. Bye.